Díselo, no, díselo. Oye, a quien le vamos a decir algo es a una persona que es súper guay, que la tenemos aquí ya detrás de la puerta, que es nuestra colaboradora estrella junto a Pablo Wessling, pero es que para mí es lo más top que tenemos aquí en Academia al Minuto. Chicos, sin faltar y sin faltarme a mí tampoco. Pero, Eo, chicos y chicas, si tenéis preguntas, ¿vale? Para Noemí Galera, que está aquí ahora mismo, que yo la voy a buscar ya. Uy, bueno, entra sola ya, Noé. Ven aquí, guapa, ¿cómo estás? ¿Qué es esto? ¿Qué tenéis aquí? Pues mira, un troncho de cascos para que la gente los gane hoy en el otro quiz. Oye, pues venga, jugad. ¿Y esto? Esto es mi agüita. Ah, vale, de acuerdo. Que por cierto, Noé. ¿Y la merienda? No hay. Me cago en la leche. ¿Os pensáis que me compráis con...? No, no quiero más donetes. Un donetito, va, venga, vamos a compartir el donetín. Sí, lo que sea, aquí, a disfrutar de la merienda. Vamos a compartir cosas y vamos a merendar un poquito juntos. Que mira, mira, mira lo que nos dicen. Dicen. ¿Me tengo que poner esto? Sí, sí, póntelo porque así ¿Pero es. ¿Para qué? Bueno, si no quieres, pero yo te voy marcando. Música. Pues, Noemí, esta es tu casa, lo que quieras. Tú disfrútate. La verdad que está bueno el donete. Tú te ves, ¿no? Ya, ya, está buenísimo. Bueno, para mí estos son mis prefes. No, los míos son los nevados. ¿No tenemos nevados? Pues luego Mierda. A lo mejor tenemos nevados. Vale, luego. La estamos cagando sin parar con Noé. Dice un chico que se llama Guillermo Paniagua, David, dice... se cierra el directo por ataque de Noemí a Xenia por la merienda. ¡Cambio! Barra mejores momentos de OT 2020. Hoy no, pero se ha portado. Menos a ver, han tenido la suerte mal. De que Donetos ha venido a visitarnos, ¿no? Me he salvado tú. Oye, chicos, chicas, sí, Noé, vente para aquí, que la gente te vea, que te veas tú iluminada, fresh and sexy, guapa, guapa. No, si miro aquí, no estoy mirando. Noé, televisión. Te preguntan por si te quieres casar con puto loco 2905. Amo Noemí, tío. Noemí, ¿quieres casarte conmigo? Cariño mío, estoy casada. ¡Uf! Veo poco a mi marido, pero estoy casada. ¡Uf! Lo sentimos, loco. Bueno, la próxima pero vez vamos, será. En otra vida. A lo mejor. Si crees en la reencarnación, pues... Oye, Noé, tenemos preguntitas para ti, como siempre. Venga, pues semana intensa. ¿Cómo ha ido la semana? ¿Cómo ves a los chicos? Etc. Que siempre pensamos así. La semana dulce, ¿eh? Muchas cosas guays, ¿eh? También. Sí, yo para mí ha pasado volando esta semana. Yo tengo la sensación de que me ha pasado muy rápido. Siento lo mismo, te lo juro. No sé por qué. Y bien, no sé, yo creo que han estado muy bien. Empezaron muy fuertes, un primer pase de micros muy potente, un segundo... Que de eso queríamos hablar, porque en el primero, o sea, ya les felicitaste, pero y en es el que segundo... No, te, no ¿ves? Ay, ahí la cagamos. Ahí la cagamos, vale. No teníamos que haberles felicitado, porque entonces se relajan. Vale. Eso piensa que está todo hecho. Entiendo. Y no puede ser. ¿Quieres más? No, gracias. Vale. Luego más. Y... Pero al final, luego, en el segundo pase de micros, también los vimos... Bueno, hemos preguntado a profes, que mañana la pregala lo vais a poder ver. Mm. Pero también han opinado Vicky Capde, que, bueno, que tampoco ha ido tan mal del todo, ¿no? No ha ido mal, pero si comparas uno con el otro, para mí fue mejor el primero que el segundo. Vale, pues venga, estas son las declaraciones de la vida de la academia. Además, tú sabes mucho porque tú ya te has marcado muchísimas ediciones y lo que diga Noemí será por algo. Tampoco es que yo sea el oráculo de Delfos ahora, pero bueno. Pero no que sé. Sí, que por ahí va. Sí, bien. Venga, va, bien, hablemos bien. De los nominados. Nick, que empezó muy bajito de ánimo la semana, ¿te acuerdas con el reparto de temas? ¿Cómo lo sentiste tú eso? Y luego también ha ido subiendo y se ha ido alegrando y está activo está con sus tope. Compis. Nick está a tope, sí, sí. Está a full con su canción, todo el día con el Thriller. ¡Qué cosa de hombre todo el día! Es que es energía pura. Es energía pura. Entonces ¿verdad? Tienes... No, yo creo que no... Que lo fichen debe, de Fexa Endesa. Sí. Para que ilumine todo el mundo. Debe aprender a canalizarla. Un poco. ¿Cómo podría hacerlo? Ay, esto yo no lo sé. ¿Mm? Pero tiene que hacer... No sé, yo creo que es un trabajo de tiempo y de la edad también, ¿no? Y que es evidente... A ver, están encerrados. Entonces, claro. Si a lo mejor en su vida cotidiana él se va a correr o lo que sea y se cansa. Claro. Aquí no puede hacerlo. Claro. Entonces, pues eso. Yo creo que está muy bien, está full... Tiene un súper reto. Cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado, porque le puede salir muy mal o le puede salir muy, muy bien. Bien. Yo creo que ha arriesgado mucho, que está muy bien arriesgar. Sí. Pero claro,
puede que lo acertemos o puede que no. No sé. Quien corre riesgos siempre sabe que pueden tener consecuencias muy buenas, pero, o a lo mejor pueden ser no tan buenas. Pero quien no se arriesga no gana. Eso mismo. Venga, nos quedamos con esto. Así vamos que... a pasar con Mayalen. Mayalen. ¿Cómo ha ido también? Porque empezó cuestionándose ella también si lo hacía bien, si se merecía estar en la academia. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que todos los que están en la academia se merecen estar en la academia. Yo también. Eso es indudable. Y Mayalen tiene un talentazo extraordinario. Es muy buena, es muy buena. Y tiene una personalidad muy marcada, muy definida, tiene un camino muy claro. Ella ya, ya os lo dije el otro día o el anterior, tiene ya un disco como Chica Sobresalto. Sí. Que lo podéis encontrar en Spotify. Y yo creo que está muy bien, que es una tía como compositora, es cojonuda. Y creo que tendrá una carrera, dure lo que dure en este programa. Sí. Creo que tiene una carrera... prometedora. Sí. Yo creo que sí. Wow, titular, titular. Que sí. Nos quedamos con esto. Por cierto, vamos a preguntar a la gente si quieren compartir algunas preguntas para ti con el hashtag Academia al minuto 4. Porque Noé, mira, vas a flipar. Hemos abierto hashtag para que la gente comente y podamos también no solo comentar con el chat, sino también comentar con Twitter. Y aquí, pues mira, la gente está flipando, dice... Hola, señora directora, necesitamos un sorteo de los pantalones de Gerard que han pasado por media academia. Dice, así no vuelven a entrar a un pase de micros. ¿Qué opinas tú? Bueno, ¿ves cómo fue mejor el primero que el segundo? En el primero vinieron arreglaicos casi todos, vinieron muy pros. ¿Sí? Y en el segundo iban hechos un desastre. O sea, es que es el mundo al revés. Que hubiese sido mejor el primero. Claro. Pues vienes un poquillo, no tan a tope. Y pero al siguiente... Flavio llevaba los pantalones de Gerard. Y dices, va, Flavio, hijo. Es verdad, esos pantalones han pasado por todo el mundo. Todo el mundo, oye, vamos a seguir preguntándote por aquí. Ya sabéis, preguntas para la dire, hashtag Academia al minuto 4. Venga, nosotros refrescamos y vamos a por lo nuestro. Oye, que menudo chuto de alegría también lleva Rafa, que esta semana, con el díselo a la vida, está flipando el tío. Hombre, está muy chulo. Qué es que guay. Es una canción que ya la cantó en su segunda fase. Sí. La cantaron todos juntos en el casting final. Claro. Y este año, en el primer chat, la cantó Manu cuando entraron en la sala del piano. Y es una canción que a ellos, yo creo que es importante para ellos, sí, que les identifica. Y pensamos que era una buena grupal, además... Aquí estamos potenciando, ¿no? Que compongan, que hagan su música. Y pues empecemos ya a hacerlo en las galas, ¿por qué no? Hablando de una canción mítica y que les identifica, ¿crees que esto podría ser el nuevo himno OT 2020? Es que no lo sé. Nosotros cuando hablan, cuando ellos componen los himnos, nosotros estamos encantados. No es algo que nosotros les obliguemos a hacer. Claro. De modo que si ellos consideran que este es su himno, pues... cojonudo. Que no, que ahora dentro de una semana se ponen a componer un himno todos juntos, pues perfecto. Oye, quién sabe, ¿no? A mí me da igual. Seguidores de Rafa, ¿dónde estáis? O bueno, de todos en general, pero sobre todo de Rafa, que vayáis allí a tope con él. Estaréis contentos, ¿no? También, porque esto es una chulada brutal. Es tan bonito. Es que yo lo veo, me dan sonrío. Yo siempre me parto de risa con él. Oh, es no que... lo puedo mirar porque digo... es que es la tiene risa. Tiene un agua, así es cariñosísimo... Sí. De verdad, o sea, cada dos por tres que me ve, me abraza, te quiero, así que... Qué tío es bueno. Es muy de verdad, es muy de verdad. Qué guay, qué guay. Pues venga, nos quedamos con esto también. Más cositas, venga. Hemos tenido a Julia por esta semana visitando a los chicos. Qué guay. Que después de ella darse publicidad, ¿te acuerdas cuando ella venía? Sí, es que nos reíamos antes de subir de eso. Digo, ¿tú te acuerdas cuando era hacíamos? Era buenísimo. Hola, soy Julia Cedina, vengo a cantar y tal. Y estaban a Isabela, a Marta, todos, preguntándole sí, cosas. Sí. Oye, ¿cómo es eso de tener a Julia, de tener a tus chicos, ¿no? Aquí. Es chulísimo. A mí me hace muchísima ilusión verlos. También. Entonces, cuando les hacía la foto, digo, venga, a ver, la artista invitada que se ponga en medio. Y pensaba, hostia. Y estuvo muy bien lo que les dijo, que cuando la necesiten, que la llamen. En el fondo, luego, son una gran familia, ¿no? Sí. El otro día vi imágenes del concierto de Ricky, Nere y Raúl, que María salió a cantar el Muérdeme con Ricky. Y a mí eso me da una alegría. Claro, me gusta muchísimo, que tienen muy buen rollo todos. Háblanos de tú como madre de España, ¿no? Que el otro día decías, yo entré aquí teniendo a mis hijos y de repente me he convertido en la madre de todo el mundo. Jútime. Dice, ¿cómo es eso de que también entre hermanos, ¿no? De diferentes ediciones? Claro, a mí me encanta. ¿Cómo es eso? Claro. A mí me encanta. Y además, cuando ellos salen de aquí, tener el apoyo de ediciones anteriores, que solamente ahí ellos saben ir. Lo que pasa...
solamente te entenderá alguien que haya pasado por lo mismo. Sí. Ni siquiera los profesores que convivimos con ellos podemos entender lo que significa para claro. ellos estar dentro de la academia. Entonces yo creo que es importantísimo tener ese apoyo. ¿Tú, por ejemplo, te atreverías a una academia de profesores? En plan, ¿cómo? Entrarías, imagínate, ¿vale? Que los profesores y tú hubieseis sido alumnos, que el mundo fuese al revés. ¿Tú hubieses entrado en una academia? No. ¡Guau! No creo, vamos, no, pues no. ¿A ti te vas por no sé cantar? Claro, es que esa es una de las cosas. O sea, yo tampoco hubiese entrado porque tampoco tengo ni idea. Canto para cantantes de ducha. Cantantes de ducha. Sí, ni eso. Ya, ni eso. Oye, te escucharemos cantar algún día, ¿no, eh? A ver, he cantado en el chat un montón de veces. Eso es verdad, eso es verdad. He perpetrado muy bien algunas canciones. Como, por ejemplo, una de las top para ti, ¿cuál fue? ¿De perpetrar? Sí. Hombre, perpetré con Manu, tú volverás, que lleva con unas trenzas y Manu no se había estudiado nada tampoco en su línea. Pero eso es fantástico, porque luego sale lo que sale y sí, a la gente sí. le gusta también y la naturalidad. Y luego perpetré con Roberto el Miénteme de Elena Gadel y Bisbal, que fue un momentazo porque aquello era un desastre. Esa yo me acuerdo y esa fue fantástica. Oye, venga, más preguntitas. Dice, ¿crees que cuando estás dentro de la academia te ayuda más una visita de un artista que también vivió la experiencia de estar en OT o otro que también viene, que es conocido por el panorama nacional? Yo creo que es muy diferente. Hay gente que les apetece, o sea, si ahora entrara Alejandro Sanz, pues les haría una ilusión de cagarse. Alejandro Sanz. díselo, Noemi. Bueno, vuelve, no, ven. Tercera edición. El otro día compartí un stories. Sí. Alejandro Sanz. ¿Qué fue? El de la canción de Roberto, del corazón partido, que me dedico en el chat por mi cumpleaños. Qué bonito. O sea que qué yo guay. Te lo agradezco desde aquí, Alejandro Sanz, si nos estás escuchando. Y nos ve, y Alejandro Sanz nos ve, o sea... Cariño, de verdad, ven, ya sé que estás en La Voz, pero ven, haz una visitica, pequeñita. No cuesta nada, Alejandro, y además, chicos, es triste de pedir, pero más triste de robar. Por favor, Alejandro Sanz, ven a vernos. Estamos aquí, nos quedan 2 meses. Nos quedan 2 mesecitos, venga. Queda nada. Pues eso, que les haría muchísima ilusión, pero también les hace mucha ilusión ver a compañeros suyos, porque claro ellos han entrado... Porque han sido, la mayoría han sido espectadores y fans de este programa. Totalmente. Entonces, mira a Samantha con Carlos Rai. Que de esto vamos a hablar luego porque ¿qué esto tenemos fue ahí? Un bababoom, ¿eh? Ay, Carlos Rai. Que por cierto, chicos, desde casa, este momentito Alejandro Sanz, si lo queréis retuitear, venga, dale alas a esto, ¿eh? Porque va, Alejandro Sanz. Como pase, esto va a ser increíble. Ojalá. Más cositas, venga, Noé. Dice, siempre se dice una cosa en OT y tú nos dirás si es cierta o no, ¿vale? Dice, los concursantes siempre explotan a partir de la tercera o cuarta semana. ¿Vamos a ver a lo mejor un City of Stars o un Llorona para esta gala 4? A ver, Manu siempre dice a partir de las 7. ¿7? Yo pensaba que era a partir de la 3-4, ¿eh? No. Manu siempre dice a partir de las 7, así que no hay ni Llorona. Yo creo que no. Ni City of Stars. A ver, va a haber, para mí el numerazo top de esta semana es Bad Girls. Bad Girls. Vale. Creo que es, vamos, o sea, que lo hacen espectacular. Pues venga. Pero ya sabéis que una cosa es el ensayo y otra cosa es la gala y el directo. O sea que... Todo puede pasar, ¿no? Uh-huh. Ay, pues esperemos que esta tarde lo den todo en los ensayos, que mañana también estén muy focalizados y muy pendientes de lo que se tiene que hacer y a tope de power. Pues venga, sí. Va, que ya vamos acabando. Que por cierto, tema muy comentado esta semana. Primero, Samantha empieza con su drama máximo del día, ¿te acuerdas que se levantó llorando por todo? Ah, bueno. ¿Qué le pasa a Samantha esta semana, que está a flor de porque piel? Porque se encuentra mal. Ha estado con fiebre. Estuvo con fiebre no sé si fue el lunes o el martes. Yo diría que fue el martes. Sí, martes. ¿Sí? Estuvo a 38,5. Pobrecita. Y fue a ensayar. Le dije, ¿quieres meterte en la cama? ¿Quieres quedarte aquí? Me dijo, no, yo voy a ensayar. Y estuvo ensayando con Cap de con fiebre. Que a veces pasan cosas que no, la gente en su casa no se entera. Pero... Y por eso lloraba tanto por el móvil y por todas esas cosas, pues ¿no? Bueno, es normal. Y luego ya no sé lo que le pase a ella en otros no, ámbitos yo creo que de es, su vida. A mí me pasa, ¿eh? Cuando yo también estoy malita, ¿sabes eso que...? Está floja, ¿eh? Entonces están, sí. Pues cuando estás malito, que quieres que tu madre venga y que sí, te atuche cuide. Y que te tal, y hace un mes que no estaba. Pero luego llegó el jueves
Fue su cumple y además luego tuvieron llamadas de los familiares. Entonces, tuvieron las llamadas de los familiares. A ver, cuéntanos también eso, porque ese es, siempre es un momento muy especial para los chicos. ¿Cómo fue? ¿Qué esperaban ellos también? O sea, no, ellos esperaban que como la primera fue Samantha, creían que solamente iba a tener llamada Samantha. ¡Qué fuerte! Y luego cuando iban hablando con todos, pues claro, pues ya se dieron cuenta. Solo me pregunta, ya me toca a mí, con mucho desespero, ¿no? Bueno, pues sobre todo preguntan, pues eso, ¿me ves bien? ¿Estás orgulloso? Pues ¿cómo no van a estar orgullosos sus padres totalmente. Y sus familias? Pues claro que sí. Hombre, es que si tú lo estás y nosotros lo estamos y yo creo que también en casa la gente lo está, pues sus familias... Pues más aún. ¡Ah, sí. Qué guay! Pero eso siempre les da como una inyección de... Adrenalina y un chute para seguir arriba. De ánimo, sí. Oye, por cierto, hablando de los que están, pero también hablando de los que no están, ¿cómo están Ari y Eli? ¿Has hablado con ellas? Con Ari hablé la semana anterior. ¿Sí? Y con Eli hemos estado mandando los mensajes. ¡Ay, qué bien! Y me han dicho que está muy bien, que muchísimas gracias por todo, bueno, lo típico, ¿no? Y luego yo hablo cada día con Brian, que es la persona que está con ellas con los expulsados y expulsadas cuando salen. Y sé que le están saliendo muchas cosas de entrevistas y cosas. Yo estoy muy contenta por ella. Y se fue con su mamá y con su chica para Las Palmas, que estaba cagada de miedo porque no le gusta volar y menos sola. Entonces se fue con, menos mal. Con su chica y con su mami. Y nada, y yo estoy feliz porque ella está feliz de haber salido, que necesitaba irse. Y nada, bien. Y nosotros yo creo también que le estamos va a ir muy felices. Bien, porque además es una tía... cañera. Estupenda. Qué guay. Oye, chicos, chicas, todo el mundo está bien, nosotros estamos bien, salusita de la buena y pa'lante. Pues sí. Y un brindis, ¿no? Cada día, si podemos. Bueno, vale, de acuerdo. Que, por cierto, vamos a brindar también por otras cosas, Noemí. ¿Por qué? Porque Tineta ha dicho que hay firmas. Ah, sí, van a ir a firmar. Qué todo. Qué fuerte, payo, ¿eh? Sí. Oye, ¿se sabe ya las fechas? ¿Podemos adelantar algo? Yo no voy a decir nada, ni confirmo ni desmiento, pero sí. Sí. Sí, hay que ilusión eso, ¿eh? Contenta. Sí, hombre, eso les hace mucha ilusión. A ver cómo... por favor, importante para las firmas. Ojito con lo que les decís, mamarrachas y mamarrachos. Ajá. Porque luego vienen aquí y se están comiendo la olla todo lo que les queda de concurso. Todo amor, qué bien lo haces, qué bonita, no sé qué. No les digáis barbaridades. Haced el favor. Ea. Y eso, pedir firmas a todos también, porque, a ver... Ah, claro. Claro, no vayáis como el año pasado. ¿Te acuerdas que lo comentaban Sabela, Natalia y Julia? Que decía Julia, dice, yo quiero ir con Sabela. Y le dijeron, Carlos Wright es mío. ¿Te acuerdas ese momento? Pedirles firmas a todos, que están todos para vosotros y que les apetece muchísimo. Así que, ya habéis escuchado a la directora, solo amor. Amor, paz y amor. Y tampoco les comáis la cabeza para que luego no vengan aquí rayados. No, porque es que luego están, de verdad, que no... Mira, mi amiga Mo. ¿Te están llamando, no? No, que me envían un mensaje. Vale, pues entonces nosotros ya, yo creo que con esto ya te dejamos irte a los ensayos. Y, Noé, gracias por compartir con nosotros siempre este espacio. ¿Cuándo tendré un croissant de chocolate? ¿Eso es lo que quieres? No sé, algo de chocolate. Te lo pregunté la semana pasada. Vale, pues no sé, ahora sí, me la apunto ya, mira. Me gusta, en los croissants de chocolate, me gustan los croissants de chocolate. Me gusta, por ejemplo, de pastelería. ¿Vale? El turtel de toda la vida. Ah, venga. Con nata, ¿vale? Mira la tía, ¿eh? Me gusta. No es tonta la Noé. No. Su buena enchaimada también, ¿no? Sí, turtel con nata. Turtel con nata, pero turtel es como más de domingo. ¿Entonces que te lo traiga Belén el domingo? ¿O no, qué? No. ¿Tú no, quieres no, cosas no. aquí el sábado? No, porque croissant, yo te lo prometí. Sí, sí. Venga, croissant de yo choco. Yo con un croissant de choco... Y eres feliz. Ya fach. No. ¿Pequeñito o grande? Pequeño, Chavi. Vale. Que Chavi también lo va preguntando. Venga, es que a ver, aquí la cosa es la siguiente. Pequeño. Para que vosotros lo entendáis. Este de aquí, el Chavi Dotto, él le va rajando, ¿eh? Le chiva alguna cosa. Aquí, ay, cositas. Ay, y yo voy escuchando. Y entonces yo lo oigo en estéreo, ¿eh? Porque lo oigo por aquí y luego me hace la pregunta ahí. Es que no podemos engañar a Noé, Chavi. No podemos engañarla. ¿Esto cuarto milenio? Madre mía. Oye, que Mayalen cree mucho en los aliens y cosas de estas. Que esto oye, ahora que no me ver. Tórax. Perdona, guapa. Madre mía. A mí se me abrió una puerta sola. Noé. La noche de la gala final del 17. ¿En serio? Te lo juro. ¿Qué pasó? Mira que yo soy una cagada, ¿eh? Para esto. Buah. Yo, ¿sabes qué me ¿te pasa? ¿Te lo cuento? Sí, porfa. Bueno, a ver. Y luego te cuento yo lo mío, que vamos igual aquí. Dice la gente, igual dice la gente, pero pues esto no es nada. No, cuidado. Oh, sí. Que hay mucha gente que cree en estas cosas y oh, sí.
Gala final del 17. Vale. Como al día siguiente era la rueda de prensa y yo soy una señora mayor, dije, yo me voy a dormir, hasta luego. Ya está. Total, que me vine aquí y el señor de seguridad que estaba abajo en la puerta, esto estamos en una segunda planta. Sí. Es un edificio con tres plantas, ¿vale? El señor de seguridad abajo, producción, mi habitación segunda, ¿sí? Y arriba está la academia. Vale. Entonces me dice, estamos solos, ¿eh? Está todo el mundo en la fiesta. Y digo, pues nada, mejor así duermo más tranquila. Pongo el pijama. Hasta aquí todo bien. Me meto en mi cama. Yo meo muchísimo. Entonces me levanto después. Voy al... No, perdón, no. Me meto en la cama, cierro la puerta. Vale. Me meto en la cama y al rato, como me meo, me levanto. Uy. Y estaba la puerta abierta. Uy. Pero, vale, y vamos a hablar de cómo es la puerta. ¿Es corredera? No. ¿Es de las que se abren tal cual? Es una puerta como esta. No, esta no es corredera. Una puerta normal, que no se ha abierto nunca en la vida. ¿Nunca? Nunca. ¿Y tú recuerdas haberla cerrado? La cerré, cataclón. Bueno. Está abierta. Y ya no has vuelto a dormir sola, ¿verdad, aquí? Sí, no, porque no me dio miedo, pensé, bueno. Bueno, son buena gente. Tórax, ¿no? Como dice Pablo Wessling, ellos deben pensar, oigo voces todo el rato. Y somos nosotros, ¿no? Que igual no os parece nada. No, a ver. Pero yo pensé, si estamos solos, ¿por qué está la puerta abierta? Chan, chan. Iker Jiménez, Noemí Galera, tiene un caso para ti, ¿vale? El tórax. Vamos a dejar la puerta. ¿Te imaginas? El crossover que todo el mundo estaba esperando. Esto es una chorrada muy grande. Oye, pero pues Noemí, gracias por compartir secretos de la academia, porque aquí también siempre se lo pedimos a Pablo. Y tú, que nos cuentes esas cosas, bueno, está muy bien. Pablo Ronca. Pablo Ronca, como tú tan Flavio, ¿no? Tú tan Flavio. Que tú tan Flavio duerme así roncando el tío. Pablo Ronca. Bueno, últimamente no. ¿No? No, o yo duermo más profundo, también puede ser. ¿Te acuerdas que el año pasado te pedimos que nos enseñaras la habitación donde dormías? Sí. Vale, pues este año se lo hemos pedido a Pablo también, por si te quieres unir, ¿no? ¿Y nos enseñáis otra? ¿Y cuándo lo vais a hacer? Pues algún día de estos. Estos cascos son una mierda, ¿eh? Pues, que duelen. Ah, pues por eso repartimos estos, que son los buenos, ¿no? Estos son los buenos. Tío, tú. Estos con estos no duele nada. Que vale. Pues es la misma del año pasado, por ¿eh? Eso mismo, pero hay gente que no se enteró y así pues venga. Pero tenemos unos almohadones que nos regaló Avellaneda para alegrar un poco. ¡Hala! ¿Qué dices? Mariconismo cromático, dijo. Os vamos a ponernos... maricones cromáticamente. Bueno, Guantánamo, aquello. ¡Qué fuerte! Sí. Oye, ¿no estás aquí cómoda con nosotros? Mucho, me lo paso muy bien, pero quiero mi croissant de chocolate. Vale, apuntadísimo lo tenemos. Noé, gracias. De nada, amor. Nos vemos la semana que viene. Voy al ensayo. ¡Ay, sí! Y diles que lo hagan muy bien y que, bueno, no les puedo decir nada, pero que tienen todo nuestro apoyo. Bueno, pues nada, ¿eh? Hasta luego, ¿eh? ¡Ay, mi Xavi! Chao, Noé. ¡Te queremos!